Muy buenas a todas, amigas y amigos, y sean nuevamente bienvenidos una vez más a un video de mi canal Reparando un Poco, el canal de las reparaciones. Hoy te vamos a presentar algo que me está sucediendo con este televisor. Es primera vez que yo reviso un televisor de la marca IMG, y vamos a indagar qué tiene este televisor, por lo cual yo lo enciendo. Encendemos, enchufamos el televisor, tratamos de encender, ahí ustedes ven allí el bombillito de stand-by, tratamos de encender, el televisor trata de encender, pero no lo hace, pues, él hace como un parpadeo, vamos a hacerlo otra vez, hace un parpadeo, pero a veces no lo hace, pero a veces lo hace, pero nunca enciende, pues no enciende, el equipo no está encendiendo. Así tú le des y le vuelvas a dar, y le vuelvas a dar, no enciende. Bueno, sin más preámbulo, bueno, vamos a revisar este televisor. Bueno, amigos, lo que vamos a hacer entonces con este televisor, vamos a desarmar nuestro televisor con la parte de atrás, vamos a quitarle todo lo que es, vamos a desenchufar aquí. Y vamos a revisar este televisor. Bueno, antes de comenzar, déjenme darles un saludo muy especial a todos nuestros amigos suscriptores y a los que nos visitan por primera vez, también son bienvenidos a este canal. No sin antes recordarles que me regalen un precioso like, ya que a ustedes no les cuesta nada y eso ayuda un montón y ayuda a que este contenido pueda llegar a otras más personas. Bueno, dicho esto, bueno, vamos a comenzar y vamos a destapar esta tapa de este televisor, en el cual tiene muchos tornillos, ¿ok? Aquí tenemos, vamos a ver cuáles son los tornillos y luego vamos a adelantar el video para ver cuáles son los tornillos que hay que desarmar. Por lo menos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo visto tiene como 10 tornillos. Y bueno, vamos a revisarlo, vamos a sacar esta tapa y bueno, ya vamos a adelantar el video. Bueno, amigos, ya hemos desarmado, quitado todos los tornillos que tenemos aquí. Ahora tenemos aquí la pantalla. Tenemos aquí este flex, vamos a intentarlo sacar. Y estamos listos. Listo entonces este flex y vamos a colocar esto de esta forma, siempre tratando en lo posible. Vamos a revisar la placa, el circuito donde es entrada de corriente, este que vemos aquí. Vamos a ver, vamos a acercarnos un momento a esta placa, en el cual, si nosotros vamos a ver, vamos a checar, esta placa tiene su fusible por aquí, por esta parte, tienen termistores, tienen condensadores y tienen varias piezas que debemos de revisar visualmente a ver por qué no está funcionando. Bueno, aquí vemos claramente, no sé si podrán detallar, este condensador que está aquí está bombado. Aquí ya vimos la primera falla, que siempre cuando nosotros revisamos este tipo de tarjeta, esto se llama una fuente conmutada, revisamos siempre es la fuente conmutada, revisamos los capacitores, ok. Vamos a revisar los capacitores si están abombados o no, y aquí ya me dio la primera pista de que este capacitor está abombado, este que está aquí es el único que veo, y por lo tanto, bueno, vamos a proceder a sacar esta tarjeta. Vamos a sacar
esta tarjeta, vamos a desenchufar todos los mandos que tenemos por aquí y vamos a sacar esta tarjeta de aquí. Vamos a cambiarle los condensadores que están dañados y luego vamos a probar, ¿ok? Vamos a hacerlo. Sacamos esta pieza de aquí, siempre viendo de dónde sacamos cada pieza, ¿ok? Sacamos esta de aquí y vamos a sacar ahora esta también de aquí. Aquí de esta forma. Por último, tenemos que tener, siempre cuando vayamos a revisar una tarjeta de esta, tenemos que, cuando lo vayan a sacar, tenemos que tener siempre cuidado de que no vayan a quedar estos condensadores cargados, porque si quedan cargados, nos puede dar una fuerte descarga eléctrica, pues, y entonces debemos agarrarlo con unos guantecitos o con una o con algo que tengamos a la mano para que no toquemos esta tarjeta sin descargar los condensadores. Bueno, amigos, entonces aquí tenemos la tarjeta afuera. Como podrás ver, no sé si podrán detallar allí, este condensador que está aquí está bombado. Este que está aquí, este condensador, ve cómo tiene, está bombado. Este está en buen estado, pero este está bombado. Este que está aquí al ladito se ve que está en buen estado. Vamos a revisar este grandote. Si está en buen estado o está en mal estado, hay que revisarlo y hay que medirlo, porque puede ser que a simple vista esté en buen estado, pero cuando se mida no esté dando el voltaje que debería de dar. Siempre es importante descargar estos capacitores, estos condensadores, con, puede ser con una pinza o con algo que haga continuidad. Entonces vamos a descargar estos condensadores con este, con esta pieza, de esta forma lo descargamos para que no nos vaya a dar un sustico más adelante. Entonces lo descargamos de esta forma para que nos dé un sustico más adelante. Entonces descargamos este, vamos a descargar este. Bueno, amigos, ya hemos conseguido el capacitor en el cual estaba abombado. Mírenlo en qué estado está. Ya tenemos uno entonces listo para colocarlo. Vamos a colocarlo directamente en la tarjeta con estaño y con cautín, siempre colocándolo de la misma forma, el negativo por donde están las rayitas y el positivo a donde no tiene rayitas. Así, de esta forma vamos a colocarlo, de esta forma, y lo que vamos a hacer es con el cautín caliente vamos a estañar esta parte de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar la tarjeta. Bueno, amigos, ya hemos terminado de armar un poquito el televisor. Ahora lo que vamos a hacer es enchufarlo y vamos a probar si el equipo está encendiendo con ese cambio de filtro que le acabamos de hacer. Vamos a encenderlo a ver. Y vemos que el equipo está trabajando, ¿eh?
Entonces, con esa pequeña, vamos a apagarlo, volvemos a encender. Ahí tenemos entonces el televisor encendido. Y bueno, por esa pequeña falla de ese pequeño filtro, puede que nuestro televisor no nos esté encendiendo. Entonces, bueno, ya tenemos listo la reparación de este televisor, que pudiera ser algo que nosotros mismos podemos cambiar viendo y detallando cada uno de las partes, pues, de estos equipos. Más que todo, lo que se daña en estos equipos son las fuentes conmutadas, pues, que tiene estos televisores, y puede ser un filtro, puede ser alguna pieza que esté dañada, puede ser algún fusible que esté dañado, y por tanto, bueno, podemos repararlo nosotros mismos. Bueno, dicho esto, les invito, pues, que se suscriban, que me regalen un like, que activen la campana de notificaciones para que reciban este tipo de contenido muy educativo y que nos instruyan, pues, en las reparaciones de nuestros equipos electrodomésticos y línea blanca y línea negra, pues. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.